Gente, estamos de regreso aquí en Desde el Centro y hoy tengo el gusto, como hace 8 días, de contar con una invitada, bueno, colega que va a estar trabajando con nosotros en, pues, platiquitas, capsulitas muy pequeñas de cine, de series, de animes, de películas y de todo eso. El día de hoy vamos a platicar de algo muy loco, bien interesante. Yo desde muy joven que lo vi, fue una película que se llama Avatar, de James Cameron. Esta película de los hombrecitos azules me hace una metáfora muy interesante. Entonces, pues vamos a darle pie a Victoria que nos cuente un poquito de ello. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Larito. Muy bien, contento. Y pues bueno, cuéntame esta película, porque yo la verdad tengo pocas películas que me gustan de ciencia ficción de este tamaño. Una de ellas es Matrix, ¿no? Otra de ellas es Blade Runner, obviamente, ¿no? Pero esto ya es de chavorruco, se está viendo. Pero también está Blade Runner 2049, sí, con Ryan Gosling, que se me hizo muy buena. Bueno, no acaba, ya tiene un par de años. Y Avatar, que es una de las películas más exitosas taquilleramente hablando y que va a salir en breve la 2, que lleva años produciendo la James Cameron. ¿Qué nos podrías decir de eso? No sé ni por dónde empezar con esta película. Hay tantas cosas que me gustaría platicar desde el CGI, desde la historia, porque aparte no nada más se queda en un solo contexto, sino habla de redes neuronales, tanto del personaje que transmite su esencia hacia un avatar, por así decirlo. El planeta Pandora, donde habitan, todo está conectado entre ellos, la naturaleza, los animales, los habitantes y la colonización. Sí, creo que son los dos grandes factores. A mí me gustan estas dos metáforas porque esto que está todo conectado ahorita en términos muy laxos, no de la misma manera, no tan orgánicamente hablando, pero pareciera que todos estamos conectados en este momento en el planeta Tierra. Y la segunda, que a mí me da terror, la colonización, o sea, pareciera que son estos aborígenes que no saben nada. Exacto, y que su capacidad ya sobrepasó al donde estábamos nosotros y que ahorita por eso todos son uno mismo, ¿no? Creo que va por ahí. Sí, de hecho esta película primera da como el preámbulo de qué es lo que puede pasar después. Ahorita nada más hablan de proteger sus tierras, de cómo llega el invasor, el de afuera, y manda aparte al infiltrado a que los conozca, haga está como las redes de confianza, y para poder ver por dónde le va a llegar, por dónde lo va a invadir y qué es lo primero que le va a quitar, que es su fe, su árbol de las almas que tienen. Entonces es lo primero que les ataca. Sí, esto obviamente estamos haciendo una metáfora para aquellos que vivimos en Latinoamérica, la conquista y la colonia, que fue una de las cosas más feas, ¿no? Son tres elementos que sirven para la conquista. Uno de los elementos es el armado, pero no olvidemos que también es la lengua, que aquí en México específicamente fue uno de los grandes, ¿no?, procesos de conquista. Y por último, la evangelización. Pero se nos está acabando el tiempo. Victoria, para decirle a la gente, en este último minuto, en lo que queda del minuto, ¿qué le podrías decir que vea Avatar de James Cameron? Avatar, si les gusta la ciencia ficción, si les gusta la historia, si les gusta profundizar en no solamente quedarse viendo, por ejemplo, la animación, Avatar es una gran película para mí. Gente, les agradezco mucho. Victoria, te agradezco mucho. Gracias. Nosotros seguimos con nuestra siguiente cápsula y si quiere que comentemos alguna película, serie, cómic, anime, cualquier cosa, caricatura, sí, con todo que gusto, nos escriban, sí, claro, que nos escriban a las redes del CIE, pues nosotros vamos a estar muy contentos de poderles responder. Seguimos con nuestra siguiente canción.